acá. Ahí. Sí. Pía Pérez de Canal 13. Hola, Javi. Hola. Javi, te quiero consultar cómo sentiste el apoyo de tus compañeros de Casado con Hijos. Nada, lindo, son mi familia y los amo profundamente, y que hayan estado en un momento así, además que fue una circunstancia, me parece maravilloso. Así que nada, solo amor para mi familia putativa. Siguiente pregunta. Allá. Probando. Hola, buenas. Hola, Javiera. Aquí Gonzalo Slaco de la Estrella del Paraíso. Tuviste una muy celebrada presentación el año 2020, aquí también en la Quinta Vergara. Hoy quizás no se dio tan así. ¿Cuál es el balance que te llevas y te atreverías a volver en el futuro a este escenario? ¿Cuál es el balance que qué, perdona? ¿Cuál es el balance que te llevas de ambas experiencias? ¿Te atreverías a volver en un futuro o una tercera ocasión a la Quinta Vergara? Sí, me lo preguntáis ahora, así como que... Obvio que no, pero nada, son circunstancias, nada, y también, no sé, no tengo como, tendría que mentirte para tener la cabeza fría para decirte como un análisis de verdad, porque tengo más bien emociones y como sensaciones que el análisis. Seguramente lo haré, y yo obvio que hay que hacerlo, porque las carreras son largas, ¿cachai? Entonces, o por lo menos lo que yo intento en la vida. Entonces este es un paso súper difícil, obviamente, pero pretendo, nada, el análisis como racional y todo, yo creo que lo podré hacer no hoy día. Quizás ustedes tienen un análisis mejor que el mío. Yo no tengo la cabeza en este momento así como para decirte, pasó esto, sí, en realidad, te mentiría, no lo tengo. Perdón. Siguiente pregunta. ¿Acá? ¿Javier? ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí. Hola, iba para Página 7. Primero quiero felicitarte por el valor y la dignidad que tuviste en el escenario. Creo que enfrentaste un público curioso. Era un público curioso que ni siquiera los animadores pudieron calmar. Y además te presentaste después de un artista consagrado que estuvo con más de 100 músicos en el escenario. Tú por tu parte invitaste a 3 compañeros, me imagino muy importantes en tu carrera. Quisiera preguntarte si puedes contarnos en qué momento decides invitarlos a ellos al escenario, cómo se dio esa idea. Y también si lo viste como una suerte de as bajo la manga, pensando que se podía dar una situación así de difícil. No, o sea... Lo pensamos antes como una sorpresa, porque sabemos que el público los quiere mucho, y cada vez que sale el nombre sale como y los casados y la quena. Entonces dijimos, podríamos hacer como algo que fuera un regalo para la gente, siempre pensando que el escenario iba a ser otro. Pero nada, con los chicos nos conocemos, estamos grabando Casado con Hijos hace 17 años. Entonces me pareció como... precioso que estuvieran, precioso que salieran y todo, porque uno se siente igual como apoyado en un momento difícil. Yo por eso digo que sí, obviamente fue súper raro todo, porque más que era como, sí, pero no, pero sí, pero no. Y desde mi lugar, súper raro, extraño la situación. Y sí, lo teníamos planeado, y les agradezco, porque si no hubieran estado ellos también, creo que el final hubiera sido otro, quizás con un sabor más amargo, y uno se siente acompañado, si uno quiere que lo quieran o no en la vida. Entonces como me sentí como querida. A continuación, la última pregunta. Javi, por acá. Perdón, estoy súper sensible, discúlpenme. Está bien. Javi, primero felicitarte por tu valentía, por tu manejo en el escenario, por supuesto. Tremenda. Felicidades, Javi. Admirable, Javiera Contador. Para TVN.cl, preguntarte igual, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tu rutina? Veamos el lado de esto. ¿Con qué te quedas de esto? No. Positiva? Uno siempre aprende. Ahora estoy muy en la emoción como para mentirle y decirle no, porque me encantaría. Yo decía, me van a preguntar y yo tengo que tener como un discurso claro. Y no lo tengo. Tengo la cabeza hecha una papa en este minuto. Yo creo que a cualquiera de ustedes les pasaría... Tengo sensible de antes, no solo por esto, ya, para que sepan. No, de verdad, me pasó antes de partir, que dije, ay, me voy a poner a llorar apenas salga, porque ando como así, como, no sé, sensible. Pero me quedo con lo que dije en el escenario, que me salió el corazón, porque en un momento, cuando la cosa estaba como así, como esta rareza de, ya, entonces chao, pero no, pero entonces sí, entonces, ay, era como... y lo que comentábamos, porque mucha gente, muchas veces te dicen, como, tú tenés que continuar, gracias. Tú tenés que continuar,
pero es muy difícil, y me imagino que a ustedes como público también les pasa, a mí me ha pasado, cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya, la persona que sí quiere que siga, igual no escucháis mucho, porque uno se pone nervioso por la persona que está en el frente, ¿no? No sé si me explico, ¿les pasa? ¿Cachai? Que esa sensación, entonces no es tan fácil como, tú dale, continúa, porque uno siente la energía de las personas que están adelante, como todos como nerviosos, como, ven, por favor, que le vaya bien, porque además hay mucho amor, y uno, entonces es algo lindo que se produce, una situación que también es muy fea que se produce, y yo siento que la lección no la tengo todavía como para escribirla entera. Siento que hay momentos, siento que además estamos en un momento de mucha odiosidad en general. ¿Cachai? Me pasó a mí con lo de Coihueco famoso, que se transformó en un punto de inflexión, que no le eché la culpa a todos, pero la prensa lo agrandó también mucho y se comportó como el, con esto tiembla toda la cosa de Viña. Y puede haber sido que haya influido, o puede que no, puede que la rutina sea pésima, también, todo eso puede ser. Pero yo siento que, nada, que también hay que elegir, estamos en tiempos que como que hay que saber quizás también elegir a veces como no todo el mundo tiene el mismo cuero chancho para pararse en un escenario, quizás yo no lo tengo, ¿cachai? Pero yo creo que en una semana más o en un mes, o el próximo año te puedo decir bien que lo que aprendí, pero por ahí va. Eso. Ya, despedimos con un fuerte aplauso a Javiera Contador. Javi, un millón de gracias. Gracias, chiquillo. Buenas noches.